El príncipe Harry creció en el centro de atención como hijo del príncipe Carlos y la princesa Diana, y nieto de la reina Isabel II. ¿Qué le enseñó eso sobre ser padre? Su triste confesión a continuación. En la serie documental The Me You Can't See, Harry reveló que de niño se sentía enfadado e impotente cuando los paparazzi seguían a su madre, la difunta princesa Diana. Y en un episodio del podcast Armchair Expert de Dax Shepard, Harry dijo que la prensa británica, según sus palabras, se siente dueña de ti si perteneces a la familia real. También contó que se enfadó por las fotos publicadas de paparazzis del primer día de colegio de su hijo Archie. Harry explicó que tras ir a terapia, se dio cuenta de que no debía enfadarse solo por estas invasiones de la privacidad. En cambio, empezó a entender cómo podía utilizar su privilegio y su posición para ayudar a cambiar el mundo a mejor para la próxima generación. Una de las formas en que colabora es apoyando a la Fair Rights Foundation. La Fundación Fair Rights se creó para hacer de Internet un lugar seguro para los niños, y en un seminario web para el debut de las herramientas globales de seguridad infantil en línea, Harry habló de los temores que tiene por sus hijos Archie, de 3 años, y Lilibet, de casi un año. En el webinar, Harry habló de su preocupación por los niños si el entorno digital no cambia. My wife and I are concerned about the next generation growing up in a world where they are treated as digital experiments for companies to make money. El duque de Sussex también señaló que sus hijos, Archie y Lilibet, son aún muy pequeños para estar expuestos directamente a la negatividad online, y fue entonces cuando confesó que no puede mantenerlos en una burbuja toda su vida. Sometimes I feel I can keep them away from the online harms that they could face in the future forever, but I am learning to know better. El príncipe Harry ya habló antes de querer hacer lo correcto con sus hijos, sobre todo en lo que respecta a cómo fue criado por su propio padre, el príncipe Carlos. En el programa Armchair Expert, el duque se refirió a lo que llamó el dolor y sufrimiento genético que le infligieron en su infancia. Harry está centrado en asegurarse de que Archie y Lilibet no sufran lo mismo. Según el príncipe, ser criado en la realeza es parecido a ser un animal en el zoológico, o como Jim Carrey en The Truman Show, Historia de una vida. Pero Harry dejó claro que no tiene por qué culpar a Carlos, ya que él claramente fue criado de la misma manera. Harry dijo, es un montón de dolor y sufrimiento genético que se transmite de todos modos. Así que nosotros, como padres, deberíamos hacer todo lo posible para tratar de decir, sabes que eso me pasó a mí, voy a asegurarme de que no te pase a ti. Su esposa, Meghan Markle, lo animó a ir a terapia, tras darse cuenta de que había algo más profundo. Además, su traslado a los Estados Unidos ayudó a Harry a diferenciar entre lo que le ocurrió a él y, con suerte, cómo se criarán sus propios hijos. En la entrevista de los Sussex con Oprah Winfrey, Harry sugirió que su hermano y su padre están atrapados en la monarquía y no pueden liberarse. My father and my brother, they are trapped. They don't get to leave. And I have huge compassion for that. Aunque tiene preocupaciones, a Harry le encanta ser padre. En Today compartió cómo él y su esposa Meghan Markle inicialmente encontraron difícil separar su vida laboral del cuidado de 2 niños, sobre todo durante la pandemia de COVID-19. Archie interrumpió sus reuniones de Zoom de forma regular, pero como reconoció a Harry, también les obligó a descansar como resultado. Harry compartió que ser padre le hace pensar en su difunta madre, la princesa Diana, incluso más de lo habitual. Sobre lo que disfruta específicamente de la paternidad, el príncipe reveló todo: el caos, el aprendizaje, el recordatorio de cada elemento de ti mismo, de tu alma. Ahora que Archie habla, Harry dice que tuvo que reconsiderar su visión de la vida para poder presentar el mundo de la forma más honesta posible para su hijo. El príncipe está decidido a cambiar las cosas para mejor, para que sus hijos se beneficien, dijo a Today. Mi mantra ahora todos los días es peligroso, porque tengo que asegurarme de que no tengo agotamiento, pero es tratar de hacer del mundo un lugar mejor para mis hijos. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de The List sobre la familia real británica vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.